Estás tan linda. ¿Lo crees de verdad? Linda y testaruda como cuando nos casamos. Todos los días serán lo mismo, Nadav. Tan borracho que apenas puedes sostenerte. Y tú, Abiu, mira tu estado. ¡Calma! Borracho no. Alegre. Pero aquí, Caleb, al menos estaremos cerca de la familia. Tú estarás cerca de tu familia, Oseías. Ahora eres mi hermano, Caleb. Oí una charla de los oficiales sobre una caravana que llega hoy de Abu Simbel. ¿Puedo ir a ver? ¿Aún tienes esperanzas después de tanto tiempo? Claro que sí. ¡Es nuestro hijo! ¡Y él está vivo! ¡Hijo! Tengo fe en que Dios tiene guardado a Moisés saludable en algún lugar. Casi me muero por extrañarte. Entonces voy a matarte a besos. ¿Feliz de verme, Apuki? Sorprendido. Eres Oseías, ¿no? Criado por Aarón. Sí. Tengo miedo de las variaciones de humor de mi hermano, que de hecho cada vez son más frecuentes. El poder cambió tanto a Ramsés. Vamos hoy a la casa de la tía Abigail. Hace tiempo que no la visitamos. Mejor no, Bezalel. Cada vez que voy a la villa, tu tía se la pasa hablando de mi ropa, de mis joyas, que me corrompí. Ya no estoy para sermones. Escucho a mi madre y a mi abuela diciendo que es parte del plan de Dios y que no debemos guardar rencores ni pensar en eso. ¡Cuidado! ¡Inútil! ¡Mira lo que has hecho! ¡Baja de ahí ya! ¿Estás bien? Sí. Gracias. ¿Eso estuvo cerca? ¿Te lastimaste? No. ¡Oye! ¡Espera! ¡Espera! No aguanto más tanto sufrimiento, Abigail. Es mucha crueldad. Lo sé. Nadie aguanta trabajar de esta forma. Sin descanso, sin agua, sin comida. Estos viejecitos ya no están en edad. No tienen fuerza ni salud para un trabajo pesado como este. Y estos niños... estos niños deberían estar jugando. De verdad, es mucha cobardía. Las cosas solo empeoraron con el faraón Ramsés. Sí. Y creo que eso nunca va a cambiar. Cambiará, Abigail. Cambiará. Dios le hizo a nuestro pueblo una promesa. ¿Todavía crees en eso? Tenemos que clamar a Abigail. Tenemos que clamar a Dios por un libertador. Abigail, ayúdame. Trae más ungüento, por favor. Adani pasó la noche con nosotros. Parece que ahora somos demasiado pobres para ella. No seas pesada, Yerusa. Ella quería regresar pronto para estar con su marido. ¿Y por qué él no vino? Creo que solo lo vi el día que se casaron. Ay, hermanas. Dejemos a Ada en paz. Si ella está satisfecha con la vida que lleva, ¿quiénes somos para criticar? Pienso lo mismo. Estoy tan feliz por haber venido. Ya echaba de menos nuestras charlas maliciosas. Sí. ¡Llegamos! El tío Moisés nos enseñó a lanzar piedras para proteger a las ovejas. Tú no acertaste ninguna. Ni ustedes. Yo logré acertar una vez. Nos estamos muriendo de hambre. ¿De verdad? ¿Después de todo lo que comieron en la fiesta de Esquila? Pero fue muy temprano. Ya pasó mucho tiempo. ¿Y ustedes ya se lavaron esas manos para comer? Y a lavarse las manos. Ya vi que no. Ya noté que no. Vamos, vamos afuera. Quiero supervisar personalmente su limpieza y después ustedes podrán comer lo que quieran para que crezcan fuertes y satisfechos. Vamos. ¿Dieron mucho trabajo? Ninguno. Son excelentes niños, Menahem.
Qué bueno que los primos puedan pasar un tiempo juntos. He hecho mucho de menos esto. La familia. ¿Has vuelto a ver a tu padre y a tu hermano? Pienso en buscarlos, pero no sé cómo me recibirán. Mi suegro ni conoce a sus nietos. Eso es muy triste. Dicen en Madián que Aníbal perdió casi todos los bienes de tu padre. Parece que la situación de ellos no es nada buena. Sería bueno hacerle una visita. ¿No? Ya pasa mucho tiempo. No sé qué es peor. ¿Cargar piedras o levantar estatuas? ¿Quién nos mandó ser esclavos? Lo peor es que mañana... Lo peor puede ser otra cosa. Solo tú. Solo mi nieto me hace reír en estos momentos. Apuki. Todo en orden. Obra concluida. Ya la vi. Muy bien. Buen trabajo. ¿La caravana llegó? Llegó. Los esclavos empiezan mañana. Yo te voy a contar una cosa. Pero los esclavos no pueden saber quién te contó, si no, no van a confiar en mí. No necesitas repetir eso. Habla ya. Aarón salió de aquí sin permiso, pero ya volvió. ¿Ah, sí? Voy a resolver esto ahora. Fuiste visto lejos de aquí. ¿Quién te dijo? No importa. Saliste sin permiso, ¿no? Fui a ver a mi hijo que llegó de Abu Simbel. Pues saldrás de nuevo, pero con permiso. A la cantera. Ahora. ¿Cómo ahora? Ya está oscureciendo. Dicen que la noche es linda por allá. Mi padre trabajó todo el día. No pedí opinión de nadie. Estoy exhausto, Apuki. Es verdad, Apuki. Aarón lleva varios días con doble jornada. No me importa. Haz lo que te dije. A la cantera, ya. Ya voy. La perdí. ¿Creías que una egipcia te iba a escuchar, amigo? Solo quería devolverle su pulsera. Sí. ¿Sabes cuánto va a costar todo lo que rompiste, además del tiempo perdido? Ahora limpia todo este desorden. ¿Y ustedes qué hacen? Está herido. Se pudo levantar, puede trabajar. Ahora largo, fuera de aquí, no molesten. ¡Muévanse! ¡Muévanse! Solo faltan algunos ajustes más, señor. Ya se pueden ir mañana temprano, los quiero aquí para terminar la obra. ¡Rápido, bajen! ¡Bajen! ¿Me echaste de menos? Abiram, yo pensaba que no ibas a volver. Algún día las obras del templo tenían que terminar. Hermano. Qué bueno tenerte aquí de vuelta. ¿Recuerdas a Oliab, sobrino de Zelofehad? Ah, claro. Él es Caleb. Vino conmigo de Abu Simbel. Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Y qué piensas de la ciudad, Caleb? Muy acogedora. La verdad es que estos oficiales hacen que uno se sienta en casa. ¿Ana? ¿Ana? ¿Sí? ¿Dónde está la pluma de avestruz? ¿Qué pluma? ¡Ay, no! ¿Cómo sucedió? ¿Saliste para eso? Es que a medio camino hubo un accidente en la obra. ¿Accidente? ¿Alguien se lastimó? No, nada serio. Si no fue nada serio, ¿cómo lo olvidaste? No lo sé. ¡Ay, Dios mío! El mercader ya debe haberse marchado. Disculpa, mamá. No, está bien, hija. Mañana salimos más temprano y pasamos a buscarla. Voy a avisarle a la señora Thaís que ya nos vamos.
¡Qué absurdo, Inés! Durmieron todo lo que quisieron y se fueron sin decir nada. Deben tener miedo de enfrentar a su padre, suegra. Pero acabarán volviendo. No crié a mis hijos para que se volvieran dos borrachos irresponsables. No se enoje por eso ahora. Hoy es un día de celebración. Oseías está de vuelta y muy pronto entrará por esa puerta. Nada como estar en casa. ¡Ah, hijo! ¡Mamá! ¡Ay, mi muchacho! ¿Lo ves, Caleb? ¿Cómo me aman aquí? Mi madre no deja de abrazarme. Estoy empezando a sentir celos. Ay, no digas eso, Itamar. Si tú hubieras pasado tanto tiempo fuera, también te estaría ahogando entre mis brazos. No saben lo feliz que soy de estar aquí. Fueron tantos años sin tener hogar, durmiendo en alojamientos, sin contar cuando el único techo que teníamos era en el cielo y las estrellas. Tú eres la mujer de Lezar, ¿o me equivoco? Y no me digas que este niño enorme es mi sobrino. ¡Qué cabeza la mía! Ni te había presentado, Inés. Y esta lindura es Phineas. Bienvenido. Oí hablar mucho sobre ti. Espero que solo cosas buenas. Demasiado buenas. Hijo. Él es Caleb, Inés, mi amigo. Mucho gusto. Mucho gusto. Y bueno, muchachito, tú y yo tendremos mucho tiempo para jugar, ¿está bien? Hijo. No puede ser. ¡Oseías! ¡Mi hermano! ¡Ay, hermano! Hermano, Dios te conservó con vida. Tanto que oramos por ti. ¿Y Aarón? ¿Él no vino? ¿A la cantera? Y tal vez va a trabajar hasta entrada la noche. Ese lugar es horroroso. Todos los días alguien muere. Miriam no deja de recibir heridos. Apuki fue muy cruel. Él sabía exactamente lo que estaba haciendo. Calma. Calma, Jochabed. Por favor, tenemos que confiar en Dios. Solo Dios puede proteger a nuestro hijo. Sí. ¿Y Miriam? Aún con los enfermos. ¿Tú ya sabes por qué Nadab y Abiú no fueron a trabajar? Eliseba me dijo que llegaron por la mañana completamente borrachos. Esos dos están andando por un camino muy peligroso. Sí, le están dando mucho trabajo a Aarón y a Eliseba. ¿Y Oseías? Amram. ¿Ya viste a Oseías? ¿Sabes cómo está? Él se transformó en un muchacho tan guapo. Fuerte, saludable. Dios cuidó bien a nuestro nieto. Por lo menos una buena noticia en un día de noticias tan duras. ¿Él ya habrá llegado a casa? Jochabed, me gustaría mucho ver a nuestro nieto. Está listo, papá. ¿Seguro, Chivale? Creo que sí. Déjame probar. Podría mejorar. ¿Mejorar? Pero lo hice exactamente como tú me enseñaste. Para convertirse en maestro no basta solo conseguir al maestro. Hay que superar al maestro, ¿entiendes? Ahora me ocupo. Ve a revisar las legumbres que entregaron. Ve. Sí, señor. Gaiji, Chivale aún es joven. ¿Por qué eres tan exigente con él? Pero esto está divino. Dime cómo una maravilla así puede quedar aún mejor. No puede. Pero si le digo que está perfecto, él va a dejar de esforzarse. ¡Ah, qué maldad! Maldad sería no moldear su talento al máximo, Leila. ¿Ves a Lel estuvo aquí?
Vino a buscar una olla de comida para llevarle a tu hermana a la villa. Ojalá solo fuera a visitar a su tía Abigail. ¿De verdad crees que está fascinado por esa joven? ¿Cómo se llama? Débora. ¿Pero por qué esa molestia? Uri y tú tuvieron la misma situación. Justamente. Yo no quiero que mi hijo sufra. ¿No quieres que sufra o que se vea tentado a dejar la vida en palacio por amor? Eso nunca. El lugar de Bezalel está aquí. ¿Quién diría que te oiría hablar así? ¿Recuerdas cuando llegaste a palacio? Te daban horror los dioses egipcios. También nuestro modo de ser. Eso fue hace mucho tiempo. Yo era otra persona. ¿Otra persona? ¿Con quién estoy hablando ahora? ¿Con Leila la hebrea o con Leila la egipcia? Ay, Gaiji, no sé. Siento que ya no pertenezco a mi pueblo. Pero tampoco me siento una egipcia. Y no quiero que mi hijo viva dividido de esta forma. Punto final. Me la dio mi padre hoy tras el entrenamiento. Es linda. Una verdadera joya. Es linda. Y mata. ¿No vas a hacer nada? Él solo estaba jugando. ¿Jugando? Pero eso no fue un juego. ¡Basta, basta, niño! No tiene la menor gracia. Acabarás lastimando a alguien. Puedes irte. Te voy a perdonar, tía. Porque tienes sangre real. Porque si fueras hebrea, perderías la cabeza. ¡Qué mal gusto! Por favor, Genut, mire, tomas las cosas demasiado en serio. ¿Tú crees que soy idiota? Cuando dijo hebrea, se estaba refiriendo a mi relación con Nur. ¿No te diste cuenta? Ese niño ya debe haber oído varias veces a Ramsés hablando sobre eso. Hablar mal. No voy a permitir... Por favor, cuñada, no es nada de eso. Pero aprovechando que mencionaste el asunto, ¿no sería más sabio, más prudente que terminaras esa relación con Nur? ¿Ah, sí? Me parece curioso oírte hablar sobre eso. ¿Ya te olvidaste que también te enamoraste de un hebreo? Y que por causa de ese amor, ese hebreo casi mató a mi hermano. Fue diferente. Moisés era un príncipe. Ur es un noble. Discúlpame. Trataba de protegerte. Vamos a parar con esta discusión, boba. Te pedí que vinieras porque quiero invitarte personalmente a la inauguración de los templos de Abu Simbel. Yo no sé si voy a ir. Si no quieres ir, no vayas, pero será una gran grosería. Al rey no le va a gustar nada de eso, ni a mí. Solo nos resta orar para que Aarón vuelva sano y salvo de la cantera. Por él lo cubrió, y además trató de interceder diciendo que papá estaba doblando turnos. Pero no sirvió. Alguien debe haber denunciado que él dejó la obra. Me siento culpable. Si él no hubiera ido al Nilo a buscarme, esto no habría pasado. No pienses así. La culpa no es tuya. Ese Apuki, por lo visto, no bromea en el trabajo. Es un miserable. Él fue quien recibió mi caravana. No sirve de nada guardar rencor. Tenemos que confiar en la justicia de Dios. Finea se durmió. ¡Oseías! ¿No te dije que se había puesto fuerte y guapo? ¡Mi nieto! ¡Mi nieto! ¡Ven, dale un abrazo a tu abuelo! ¿Está usted bien? ¡Oigan!
¿Por qué no están trabajando? ¡Ánimo! ¡Ánimo! Está siendo blando con los esclavos. ¿Blando yo? No es así. Yo castigo a quien lo merece. No puedes ser débil con esa gente. Si les das el dedo, ellos quieren la mano. Descuida, papá. Sé lidiar con esa gente. Hoy Aarón quiso hacerse el gracioso conmigo. Dejó el trabajo, sin permiso. Yo mandé a ese infeliz a la cantera. Bien hecho. Sus hijos también están en mi mira. Abiu y Nadab no fueron a la obra. Están buscando, encontrarán. ¿Todos los días será la misma plática? Pasan y pasan los años. Y tú continúas con esa persecución contra Aarón. No lo entiendo. No puedes tratar a los esclavos como personas y no como animales. Mamá, ellos solo entienden el lenguaje del látigo. Deja de imitar a tu padre, hijo. Piensa antes de hablar y usa tu cabeza. ¿No puedo estar de acuerdo con él? Claro que sí, hijo. Puedes y debes. ¿Qué pasa, hija? ¿Qué pasa con qué? Pareces distante. ¿Yo? No, no solo estaba pensando en la cantidad de estatuas del rey que vi por la ciudad. ¿Tú? ¿Pensando en las estatuas del rey? ¿Segura? Deja de molestar a tu hermana. Fui yo mismo quien organizó la colocación de todas. Mucho trabajo. Me imagino. Mañana el rey estará muy feliz cuando pase por la ciudad. Camino a Abu Simbel. ¿Saben quién está de vuelta en la ciudad? Oseías. ¿Oseías? ¿Está vivo? ¡Qué noticia tan maravillosa! Llegó hoy de Abu Simbel. Aarón debe estar muy feliz. Y Eliseba igual. Sufrió mucho cuando él fue enviado a trabajar lejos. Imagino cómo debe estar su corazón de madre. Creí que él no era su hijo de sangre. Y no lo es. Antes de morir, Amalia le confió a su hijo a Aarón y Eliseba. Es como si fuera su hijo. ¿Y cómo fueron las cosas hoy por allá, Abigail? ¿Muchos heridos? Es una gran tristeza. Hay muchos hijos que quedaron huérfanos como mi hermana y yo. De no haber sido por ustedes. Le prometí a mi hermana que cuidaría a mis sobrinos como a mis propios hijos. Y pretendo cumplir mi promesa. Ustedes por lo menos tuvieron una familia. Y yo que nunca veo a mi madre. Ni conocí a mi padre. Tu madre te ama, Bak. Ella no puede criarte y tú lo sabes. Pero nosotros estamos aquí. Los tres tuvieron mucha suerte en tener a Zelofehad y a Abigail. Veo cómo ellos cuidan a los tres con mucho amor. Yo creo que Dios vio mi tristeza por nunca haber podido procrear un hijo en mi vientre. Y los mandó a ustedes para llenar esta casa de alegría. ¿A esta hora quién será? Deja que yo abra, tío. ¿Cómo estás, Débora? Bien. ¡Mesalel! ¡Qué linda sorpresa! Pero siéntate. Cena con nosotros, Bezalel. Tenemos poco para ofrecer, pero... No, no te preocupes. Traje suficiente para todos. ¡Carne! Pero es un pequeño banquete, Bezalel. ¿Y hay pan de miel? Sí. Coman todos, por favor. Coman. Vamos, coman. Me gustaría tener más que pan y agua para ofrecerte, hijo. Este es el mejor pan que haya comido y el agua más refrescante que haya probado. Y yo puedo afirmar todo lo que él dice.
Y los templos de Abu Simbel, Oseías. Oí decir que es una obra impresionante. Imagina la dificultad para esculpir dos templos en la roca de una montaña. Nunca vi nada igual. En la entrada del templo de Ramsés hay cuatro estatuas tan altas que si colocáramos 15 hombres uno encima de los hombros del otro, solo llegarían a la barba. ¿Y había mucha riqueza allá? Al oro, plata y piedras preciosas no tuvimos acceso. Pero vimos una fila de cargadores que parecía no tener fin, llevando riquezas al templo. El faraón quiso solo lo mejor. No reparen esfuerzos. Sí, pero el esfuerzo fue de ustedes. Tanto empeño y trabajo para idolatrar la figura de un hombre. Yo me equivoqué mucho en relación a Ramsés. Realmente el poder lo corrompió. Se volvió arrogante. Un pozo de vanidad y soberbia. Si Moisés aún estuviera aquí, no sé si aún serían buenos amigos. Y Aarón, que no llega. ¡Aarón! Disculpa, cuñada. Soy yo. Tía. Te extrañaba. ¿Oseías? Pero mírate. ¿Sí? Cuando te fuiste de aquí eras un niño. Y ahora mira esto. Estás más alto que yo. ¿Cómo has crecido? Apenas dejaste a los enfermos, hija. Me parte el corazón ver a nuestro pueblo sufrir de esa manera, expuestos a un esfuerzo inhumano. Pero hoy no es día de lamentaciones. Oseías está de vuelta y a salvo. Ay, alabado sea Dios. No veo la hora de visitar el templo de Abu Simbel. Creo que no podré dormir esta noche solo de pensar en eso. Será mejor dormir y descansar bien porque el viaje es largo. Ur, pasa, adelante. Gracias. Solo vine a entregar el encargo. Es un collar de Menat. Sabía que te iba a gustar. Muy bonito, Ur. Una belleza. En realidad, fue hecho por Bezalel. Que heredó el talento de su abuelo. Ya solo la caja es una preciosidad, Ur. La caja quien la hizo fue mi hijo. Con madera y gres. Ah, mi piedra favorita. Lo sé. Magnífico. Será un bello homenaje a la diosa Hathor. El contrapeso posterior es de oro. El único problema es que pesa un poco. La belleza compensa el sacrificio, ¿no es así, amor? Parece un instrumento musical. La diosa seguramente le proporcionará salud y gloria a la reina. Felicita de mi parte a Bezalel y a Uri. Y mi agradecimiento. Lo haré. Ellos se pondrán muy felices. Ahora, con su permiso, vuelvo al trabajo. No te molestes con lo que te voy a decir. ¿Lo prometes? Lo prometo. Habla. Siempre apoyé tu prohibición al romance entre Ur y tu hermana para no contrariarte. Pero en el fondo creo que deberías permitir que ellos se casen. Mi amor, ellos llevan esa relación hace tantos años. Ur es una gran persona. Adora a nuestros dioses. ¿Cuál es el problema? El problema de siempre, mi amor. Y no tiene solución. Ur es hebreo. Moisés siempre fue hebreo y eso no nos separó. Vivimos los tres juntos, Ramsés, como hermanos. ¿Hace cuánto tiempo que no hablábamos de Moisés? ¿Dónde andará ahora? Si es que está vivo. Pero aún considerando a Moisés un hermano, él jamás podría casarse con alguien de la familia real. Eso debilitaría el reino y pondría en riesgo el equilibrio cósmico. Ahora hablaste como tu padre. Hoy veo que él tenía razón en muchas cosas que yo no aceptaba. ¿Eso quiere decir que ahora tu relación con Moisés sería diferente?
Eso no fue lo que dije. Vivo o muerto, Moisés será siempre un hermano para mí. Mi hermano y el mejor amigo que haya tenido en esta vida. Ya no, tía, ya no. ¿Acaso no quieres más? Hazle persona, a ver si se ríe un poco. No tengo cosquillas. ¿Ah, no? Déjame ver. ¿Qué alboroto es este? Ya te hice cosquillas. Jackie, es hora de que se duerman. Fueron ellos los que comenzaron. No es cierto. Yo estaba quieto y los dos me atacaron. Ah, con que ya no quieren jugar con la tía Jackie. Sí, sí queremos. Ah, está bien, pero mañana ya es tarde. Buenas noches, tía. Buenas noches, niños. Buenas noches. Buenas noches, Jackie. Buenas noches, Jackie. Gracias. Eso, acostaditos y calladitos. Mamá, ¿papá nos puede contar una historia antes de dormir? Por favor. Está bien, solo una. ¿Qué historia quieren oír? La del bebé del Nilo. Del bebé del Nilo. Había una vez un faraón muy malvado que quería matar a todos los bebés hebreos. ¿Por qué el faraón quería matarlos? Porque él era malo. Puedo continuar. Pero los padres de un pequeño bebé lo colocaron en un cesto y lo dejaron en el Nilo, confiando en que Dios lo llevaría a un lugar seguro. Y Dios lo llevó al palacio de la princesa, donde el bebé creció y se volvió un príncipe egipcio. Y el príncipe egipcio fue creciendo hasta... Ah, Selofejad, tu familia es bendecida. Hace meses que no tenía una comida así. Meses, no años. Sí, muchas gracias, mi amigo. ¿Qué es eso, Eldad? Este banquete tenemos que agradecérselo a Bezalel. Es verdad, es verdad. Gracias, joven. El placer fue todo mío. Bueno, ya me voy porque además de la comida necesito descansar. Y tenemos un día de trabajo pesado por delante. Shalom, Alejen. Shalom. Shalom. Y entonces, Bezalel, ¿cómo es la vida en el palacio? Debe ser muy bueno poder comer así todos los días, ¿no? Sí, es verdad. Me imagino que nunca debe faltar nada. Al contrario de lo que pasa con tu propia gente. Si es que aún recuerdas que eres hebreo. Si estoy aquí es porque no lo olvidé. Siempre que puedo vengo a visitar a mi tía. Debe ser confuso ser hebreo y vivir como egipcio. Yo no podría hacerlo. Bezalel sirve al dios rey Débora. El hombre que nos odia y nos masacra todos los días. Tú también sirves al dios rey. Sí, trabajando en las obras, construyendo sus templos, sus estatuas. Cada uno lo hace a su manera. Pero en tu trabajo no debes haber pasado hambre o sufrido latigazos. Olia, por favor. Solo estoy tratando de entender, tía. No creas que para mí es fácil. Si no es fácil para ti, imagina para nosotros. ¡Basta! ¡Olia! ¡Basta! Bezalel es y siempre será bienvenido a esta casa. No seas ingrato. Él no eligió vivir en el palacio. Fue una elección de sus padres y de su abuelo. Bezalel era apenas un niño, como Bak. Calma, no tenemos que exaltarnos. Solo estamos conversando, tía. ¿Y entonces? ¿Cómo está Leila? Nunca más nos vino a ver. Sí. Mi mamá anda muy ocupada en el palacio. Vive ocupada atendiendo a la princesa. Echo mucho de menos a mi hermana. Leila cambió mucho. La última vez que estuvo aquí ni parecía ser la misma persona. Debe ser difícil no corromperse, ¿no es verdad? Relájate. Todo va a salir bien con Bezalel. No quiero que nuestro hijo sufra. Los sobrinos de Selofehad son prejuiciosos. Radicales.
No aceptan que seamos hebreos y vivamos aquí en palacio. ¿Recuerdas que tú eras así? Solo cambiaste de opinión hasta que viniste aquí. No sé si cambié. O si, después de tantos años, me acomodé en esta vida. Confieso que a veces me arrepiento. ¿Te arrepientes? ¿De qué? De haberme alejado de nuestro pueblo, de nuestra fe. No lo creo. Yo siempre te veo hacer tus oraciones, amor. No es lo mismo, Uri. Yo siento que he traicionado a mi pueblo. No, Leila. ¿Por qué dices eso? Mira alrededor. Tenemos lo que necesitamos. Estamos protegidos de la esclavitud, de la furia del rey. Nuestro hijo es un gran artesano. Por eso mismo. Bezalel no es como sus amigos hebreos. Esta fascinación por la sobrina de Zelofejad me tiene preocupada así. Esas son cosas de la edad. Ya verás. Muy pronto Bezalel encontrará una joven aquí mismo en palacio y se casará. ¿Será? Bezalel es inteligente. Él no va a insistir con esa relación. ¿Y si pasa como con nosotros? Tú insististe tanto que pasó lo que pasó. Sí. ¿Otra vez, Ikeni? ¿Ahora saldrás todas las noches? No exageres, Karoma. No es todas las noches. Casi. ¿A dónde vas? Voy a cumplir las órdenes de nuestro soberano. ¿A dónde más? ¿Y qué ordenó el rey esta vez? Él mandó revisar las armas para el cortejo. ¿Y no lo puedes hacer temprano? No tendré tiempo. El día será agitado. Si descubro que me estás mintiendo... ¿Qué vas a hacer? ¿Mm? Deja de ver cosas donde no las hay. Estoy cansado de tu desconfianza. De tus reclamos. Pepi. Pepi, vuelve aquí, hijo. ¿Ves lo que provocas? El reinado de Ramsés va viento en popa. Egipto nunca fue tan próspero. Y él es un gran gobernante. Quieran los dioses que así continúe. Solo creo que no debería ser tan riguroso con los esclavos. ¿Tú defendiendo a los hebreos? ¿Se te subió el vino? No, mi amor. El vino nunca me quitó el buen juicio. Pero como comerciante responsable estoy pensando en los negocios. ¿Pero qué tiene que ver una cosa con la otra? Entre más obras, mejor para nosotros, ¿cierto? Claro. Para que las obras aumenten, es necesario que los esclavos trabajen. Para el aumento de la productividad del trabajo, los esclavos deben estar en buena forma, alimentados y descansados. Y eso no es lo que está sucediendo. ¿Por los dioses crees que los esclavos se pueden rebelar? Ellos no tienen cómo. Y aunque hicieran eso, la revuelta pronto sería sofocada. ¡Ay, qué miedo! Te asustas en vano. Ahora vamos a cambiar de tema. Oí decir que los templos de Abu Simbel están deslumbrantes. Estoy ansiosa por verlos. Es tan bueno estar casada con un hombre influyente que es invitado a las inauguraciones y fiestas. Modestamente, Ramsés me tiene en buena estima. Ahora debo salir. ¿A esta hora? Encargué un regalo para el rey. Y mañana no tendré tiempo antes de partir a Abu Simbel. ¿Un siervo que lo haga? No puedo. Tengo que negociar el precio. ¿Cuál regalo? Un amuleto. Pero no quiero quedarme aquí sola. No tardo. Iré deprisa y regreso enseguida. ¿Vas a salir de noche sin la protección de Ra? Tengo la protección del amuleto del soberano. Solo al volver. Entonces pídele a los dioses que me protejan en la ida. Estoy seguro de que no se negarán a un pedido tuyo. ¿Tendré que trabajar, papá? Mientras dependa de mí, tardará bastante. ¿Y yo? ¿También falta mucho?
Más contigo, hijo, porque eres más pequeño. Pero hay niños menores que yo que trabajan. Pero no son hijos de un jefe de esclavos influyente. Ustedes sí. ¿Puedo probar? Claro que sí. Está demasiado picante. Creo que se te pasó la mano con el picante. ¿En serio? Para mí está perfecto. ¿Me dejan desempatar eso? Muy bueno, Zafira. Una delicia. Tal vez exijo demasiado. Miren quién llegó. ¡Aviram! ¡Coré! ¿Sabes quién es? No sé. Bienvenido seas, cuñado. Muchas gracias, pero no quiero molestar. No digas eso. Ponte cómodo. Estás en tu casa. Llegaste en el momento justo. Pina, pon otro lugar. Papá y mamá, no paran de pelear. Ahora fue porque papá fue a trabajar. Y ella cree que es mentira. Ya te lo dije, Pepi. Las parejas son así. Siempre pelean. Pero ellos pelean demasiado. Casi todos los días. Es por eso, por aquello que el amor vive escondiéndose. A veces no parece que lo es, pero continúa siendo lo que no parece. Hablas muy gracioso. Sí, me lo han dicho. Bueno, ahora es mejor que te vayas antes de que tu madre venga a buscarte. Tú eres mi amigo, ¿verdad? Somos buenos amigos. Uno del otro y el otro de uno. Sabía que estarías aquí. Sí, no quiero volver. Hijo, tu padre y yo vamos a hacer las paces. Y tú lo sabes bien. Yo ya hablé con él. Ustedes hacen las paces y luego pelean de nuevo. Vamos a la Areimanda. Allá hablaremos. Yo voy solo. No quiero hablar de nada. Gracias, Imut. Pepi te quiere mucho. Sí, y yo a él. Y a su madre también. Dicen que el amor verdadero es eterno. Karuma, pues yo lo digo. Y lo pruebo. Te tardaste, Kenny. Tuve que embriagarme solo. Sí, Karuma está cada vez peor, Bakemut. Ahora todos los días, justo a la hora en que voy a salir, empiezan los problemas, preguntas, quiere hablar sobre todo. No sé cómo aguantas esas tonterías. Y encima mete a nuestro hijo. Me recrimina, pero soy un gran padre y ella lo sabe. Justamente por eso no me casé. ¿Acaso no puede entender que solo quiero divertirme un poco? Que ya tengo suficiente con un comandante. A quien debes obediencia, no lo olvides. Como si me dejaras olvidarlo, Bakemut. Entonces aprovecha y deja de hablar por los codos como una mujer o quien no te va a aguantar. Seré yo. Por los dioses. Mira a tu alrededor. Tienes toda la razón. ¿Todo bien, señores? Es un honor tener a un hombre de la confianza del rey en mi establecimiento. ¿Cómo está, comandante? Bien, muy bien. Perfecto, diviértanse y siéntanse en casa. Cerveza para los caballeros, por favor. Señor Mequetre, ¿hace cuánto tiempo que no nos honra con su visita? Pasé unos días fuera. Tuve que ir a Fenicia a traer un cargamento de madera. Las obras del faraón no paran. ¿Y eso no es bueno? Quiere decir que los negocios van bien. Hace mucho que no ganaba tanto, pero es mucho trabajo y a veces bastante cansado. Por lo tanto, mi señor vino al lugar correcto para relajarse y divertirse un poco. A renovar las energías. Póngase cómodo y voy a ordenar que le sirvan una cerveza por cuenta de la casa. Gracias. Comandante. Cerveza para el caballero.
¡Dios! Este es tu plan para nosotros. Multiplicarnos como granos de arena. Como estrellas del cielo. Para que vivamos como ovejas. Marchando con la cabeza abajo, viendo al piso. Humillados y esclavizados por las manos de estos paganos. Que niegan tu divinidad. Y nos tratan como basura. Yo estoy harto de todo esto. Por favor, no quiero molestar. ¿Puedo quedarme en el alojamiento? No, nada de eso. Está decidido, Caleb. Oseías y tú se quedan en casa. Mejor no contradecirla. Siendo así, solo puedo agradecer su hospitalidad. Nos vemos mañana. Shalom. Shalom. Shalom, hermano. Oh, hijo. Y tranquila. Dios traerá a papá, a Abiú y a Nadab de vuelta a casa a salvo. Que así sea. Qué pena que no hayan participado de este reencuentro. Si necesitas algo, búscanos, Eliseba. Descuida. Shalom. 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 Vamos. Shalom. Me voy a dormir porque mañana el día comienza muy temprano. Shalom. Shalom, hijo. Shalom. Yo también me voy a acostar. ¿Vienes, Eleazar? En un rato. Todo va a estar bien, mamá. No voy a poder dormir hasta que ellos lleguen. Que Dios proteja a Aarón y a tus hermanos. Ay, el cielo está tan bonito hoy. Esto me recuerda cuando el abuelo contaba las historias sobre Abraham. La promesa se está cumpliendo, Seías. Hoy nuestro pueblo es casi tan numeroso como las estrellas del cielo. Y la arena del mar. Mi padre también me contaba historias de Abraham. ¿Y dónde está tu padre, Caleb? Por desgracia, ya falleció. Él se llamaba Jefoné. Era un buen sujeto. Miren el estado de ese hombre. ¡Papá! ¡Aarón! ¡Papá! ¡Aarón! ¡Hijo, qué sucedió! ¡Ayuda! ¡Ayúdame, Caleb! ¡Hermano! ¡Arriba! ¡Hijo! ¿Qué fue lo que te hicieron, hijo? Él necesita descansar. Oseías, lleva a tu padre a casa. ¡Cuidado! Esa no es manera de tratar ni siquiera a un animal. El pueblo no aguanta más, padre. Estamos esperando a ese libertador hace tanto tiempo. Yo era niña cuando oí esa promesa. Y nuestro pueblo ya sufría. Ahora, tanto tiempo después, y nada cambió. O si cambió, cambió para mal. ¡Ah!
¿Por qué, padre? ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? ¿Será que nos olvidó? La respuesta para esa pregunta sigue siendo la misma, hija. No fue Dios quien se olvidó de su pueblo, y Él tampoco nos abandonó. Nosotros nos alejamos de Él y nos desviamos de su camino. ¿Y si nosotros pidiéramos socorro? Él nos ha de oír. Pues así será, padre. Vamos a unir a nuestro pueblo. Vamos a clamar todos en una sola voz. Señor, Dios mío, necesitamos de ti. Envíanos un libertador. Ha ha ha!